intelligence you brought back from the Titan confirms that Pacific Central Command is gone. Wiped by Chinese missile attack. This is all Chang's turf now. If there's anything left of our fleet, they're out there blind as bats. Appreciate the gravity of the situation, Captain. All the more reason to be careful. But putting her in the squad, Irish isn't gonna... Irish doesn't see the full picture. We're under extreme circumstances. She's going with you. Understood. Irish is a good guy. I'll keep an eye on him. Appreciate that, Pack. You got a long way to go, but you're leadership material. Thank you, Captain. Anything we need to know about the assault in the airfield? Yeah. Get Wrecker. Pack, Wrecker, I need you to follow me on this. We need to make sure our last missiles are put to good use. Assault the airfield. Eyes on the ground. Signal us when their planes are on the tarmac. We'll light those motherfuckers up and continue west through the strait. Copy that, Captain. Piece of cake. Pack. Wrecker, you might not make it. Many of your friends won't. But this is it. This is the shot we've got. The squad that gets to the airfield and lights their flare has 30 seconds to get out before we rain our missiles down. Copy. Do not become a friendly fire statistic. Anna. Let's go, Wrecker. Señor Sensual a escena. Señor Sensual a escena. Let's go, Marine. Sí, buen día. Captain Garrison, take it up with him. You know about this? Do you speak Mandarin, Sergeant? Whether I do or don't. ¿Alguien dijo mandarín? Look, I'm just trying to help. In my opinion, bad fucking idea. No fue buena idea. Risk and a liability. Perdón, perdón. A ver, creo que será una semilla, esperma. Warriors on the Valkyrie. I know we're tired. All of us have suffered. Lost friends, loved ones. We will ensure it was not in vain. The storm has grounded enemy aircraft, but it won't be for long. Maybe the only ship left, but we will not go down without a fight. We will steam west, strike the airfield under storm cover, and create a safe passage through the Singapore Strait. Strike with speed and courage. Let this storm carry us home. Normalmente las tormentas no te llevan a casa, normalmente las tormentas se llevan tus casas. Tus perros. Tus perros, tus gatos, mucha luz. ¡Turbo! Maldita sea con estos, ¿por qué son así? Te reciben con amor. Ah. Granada y no había pasado. Estoy repitiendo esto porque me quedé atorado en una piedra y me mató una granada. Fue ridículo. Tu intención era aventarte sobre ella, pollo, dila. Obviamente, hay que cubrir a nuestros compañeros. Claro que sí. Eliminación de patrulla. Allá me iba a callar, ¿verdad? Vamos a ver, chicos. Como bien dijo Gaby, se escucha un sonidito cuando está cerca de los coleccionables. Y aquí está el primero. La chapa de lluvia horizontal. Horizontal, bueno, ya. ¡Ey, pollito! ¿Qué te le pones?
el pechito ahí. Ah. Que no te intimiden, pollo. ¿En serio? Métales una granada, eso te está fallando. ¿Qué que tienes uno enfrente, atrás de la piedra? Checan la habilidad, lo que es la falta de habilidad, más bien. No, no me vas a matar. No me vas a matar, tío. Eres mi bajo, yo. Vámonos. Bien, lo logramos. A ver si no tienen algo estos. ¿Vas a carroñar, pollo? A pillar, pillaje. Ahí esa mandarina estaba buenísima, ¿eh? Nos venden como 2 kilos por 20 pesos, que vendrían siendo como 2 dólares. Buenísima. Buenísima. Porque es temporada de cítricos, chicos. Ah, sí. ¿Y ahora? Yo lo que haría sería, a ver, bájate, yo te enseño cómo se hace. Ay, ¿por qué te vas, Irish? Ven acá, baboso. ¿Qué demonios? Porque tengo que regresarme a ver si no te había olvidado. Muévete, ándale. Dale una nalgada, ándale. O cómetelo, muévete, muévete. Dale una chupadita, muévete, a Oreo. Cállate, ¿cómo chupadita a un hombre? Es que es uno. Ah, exactamente. Eso me recuerda cuando te despiertas, pollo, y te arrastras en la cama. Y voy con todo, ¿no? Vas contra todo, sí. Me parece excelente. Ay, ay, ay. La entrada de la ciudad está controlada por el enemigo. ¿Me recibís? Claro que sí, te recibo. La ciudad anda, pues. Exactamente. ¡Oh! ¡Oh! ¡Cúbrete, pollo! ¡Cúbrete! ¡26! Maldita sea. ¡Wow! Sí, definitivamente esto está apretado. Pollo en las alturas. Desde las alturas les caerá toda mi furia. Oye, 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 oye. En el puente, pollo. Pero parece que es a propósito que no le salió volando. Exactamente. ¡Mente! ¡Abajo aquí! ¡Abajo! ¡Ah! Por abajo del tanque. Arrástrome como vil gusano. ¡Oh! Son muchos chinos. Son como 5, ¿no? 1, 2, 3, 4. ¡Ay! No hay nada aquí. Bueno. ¿Eh? ¡Oh! Sí. La Type 88. Se mueve como la vil. ¡Wow! ¡Qué cool! Se mueve como Shakira en el escenario. No tengo riel colgante. Más bien, perdón, VP. Vámonos. Arriba del tanque, pollo. Cuidado con ese tanque. Sí. Ay, no manches, ¿es en serio? ¡Aléjate de él! No, a ser el contrario, ven acá. Ah, no, espérate. No tiene ese cuatro, pollo. Ay, ¿en serio no lo habías visto, maquinita? ¿Estabas ahí? Está enfrente de él. Viene otro. O sea, ¿no puede recargar el tanque, supuestamente? ¿Qué? ¿Y esto tienes ahí, pollo? Exactamente, no veo nada. ¡No, no, no! ¡No, no, no!
No. ¿Qué un atropello? Oye, Gaby, tu mouse está fallando. Se traba. ¿En serio? Sí, vamos a tener que arreglarlo. Es lo que se me trabó a mí, entonces. Exactamente. Para el arma. Les vamos a enseñar a reparar su mouse, chicos. Sí. Sobre todo los problemas de clic o doble clic fantasma. ¿Cómo? Sí, es horrible. Yo creyendo que se me trababa el arma, pollo. Esa es parte de las dos cosas. Pero en sí, sí está... fallando. Sí está feo. Hay que abrirlo y revisarlo. Pero eso no nos trata esta partida, ¿verdad? Vamos a ver dónde están. ¡Apuñálalo, pollo! ¡Apuñálalo! ¡Uy, son varios! ¡Uy, no, no es cierto, no lo apuñales! Pues no es fácil. ¡No corran! Exactamente, así es como uno hace una emboscada. Ven acá, chino, chino. Sí. Exactamente. Para eso estudié tantos años. Acá tienes armas, pollito. Exactamente. Se cambió la Rex, obviamente, por la SCAR. Aunque, ¿sabes qué? Creo que me hubiera servido más aquí el francotirador. Vámonos. ¿Qué? ¿Qué pasó? Algo explotó, yo sé que algo explotó, pero ¿qué pasó? Se cansaron. Deberíamos de coger el tanque, güey. ¿Eso de coger? Como que no, ¿sí? Pues como que no sé. Bueno, aquí ya tengo munición limitada. Vamos hacia adelante. Ah, mira, tengo extintor. A ver, ustedes quítense, déjenme y les demuestro cómo se hace. Es un enemigo abatido. Mira, se pone enfrente, se está cubriendo. ¿De dónde? No lo veo. ¿Tienes artillero? Supuestamente. ¿Qué demonios, pollo? Mira, cuando no hay un camino lo creas, ¿no? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde están? Dice que hay más chinos, a mí no me engañan. Ya podaste todo, pollo. Claro, maldita naturaleza, siempre comploteando contra uno. ¿Ves nada más ese maldito huracán o tifón o lo que sea? Tenemos un vehículo enemigo. Vamos a darle turbo. ¡A toda gas! ¿Toda gas? ¿Como cuando se inventó este Oreo? Exactamente. Quítese de aquí, baboso. ¿Estamos solos? ¿No venimos con otros tanques? Atrás, creo. ¿O los mataron? No los veo. Qué poca habilidad tienen, de veras. ¡Mira, pollo! ¡Salió! ¡Wow! Ahí está, si no me ve. Si no lo veo, no me ve. Exactamente. ¡Otro más, pollo! ¡Sí! Exactamente. Así es como se hace esto. ¡Uy, enemigos! Esto es una fiesta, señores. Están todos invitados. Pon tu visión, pollo. Ay, que se ven más bonitos los efectos, mira. Sí, lo sé, pero... No se pueden avistar, ¿verdad? No. Aquí no se pueden avistar. ¿Algo se escuchó? Sí, a la derecha. ¿Qué?
Ay, yo ya hablo, bro. Por propia experiencia, no me voy a ir con... con el lag. A ver, vamos a probar rápido. Está mejor este. Te vas a enfrentar a... ¿Estás contra tanques? Sí, uy, no, mejor no. ¡Ah! Ya te vio. ¿No es que se vio contra tanques también? Ahí decía. Uy. Y dispara él. ¡Ole! Usamos el extintor. Recupérate. Recupérate. No, no explotes. No seas ingrato, vámonos. Carajo. No es ingrato. Sí, claro, pégala a la pared, pollo. Estuvo perfecto para la columna, pollo. Sí, qué bueno que no representaba ningún... ¿Se bajó? ¿Es en serio? ¿Cómo, Iron Man? No les pasa nada. ¿Verdad? Es que son chinos. Quédate de aquí. No, pues sí, creo que no soy nada bueno con los misiles Tow. ¿Cuántos misilazos aguantas, hijo? Hacia adelante, pollito. Con la cara en alto. ¿Con la cara en alto? ¿Qué? Tanque, ¿es en serio? ¿Es en serio, carajo? ¡Ah, carajo! ¡Ya muérete! Vaya, sí le pegué. Bien, chicos, tuve que cortar porque me mataron. Me agarraron entre 7 tanques y tuve que... que ya saben. Exactamente, abatido. Vamos a ver si yéndome por aquí puedo tener un poquito de cobertura. ¿No tuvieron tanque? Ah, sí, mira, ahí está. ¿Qué? Ese no era, LOL. ¿Qué es eso? ¡Ese no era, LOL! Decía yo que por qué no hacía nada. Perdonen que vaya tan lento, chicos, pues es que ya me mató un tanque aquí. Ahí está. ¡Bien! Según yo iba a morir, ¿verdad? Pero... ¿qué? ¿Otro? Exactamente. ¡Exactamente! ¡Ah, ya me dieron azar 21! ¡A tu de qué es! ¿Por qué gas, pollo? Explícame. ¿Qué no se decían en una película? ¿Qué? ¡Oh, el tanque! Yo vi que vino por allá el... de ese... ¡ah! ¿Qué
¿Quién se le está pegando? Ah, ya vi dónde está. Está avanzando hacia la izquierda. Sí, se ve. Ahora hacia la derecha. Ahí va. ¡Ah! Exactamente. Gracias, hasta apenas ahorita estás disparando. Exacto. De otra manera no le hubiera podido hacer nada al... Exacta la mente. ¿A dónde vas, chiquitito? ¡A Tamagas! Oye, no puedes subir por ahí, pollo. De hecho, no puedes subir. No puedes romper eso. ¿Tú crees? Sí. Hay enemigos. ¡Somara, mira, mira, mira! ¡Goku! Exactamente. ¡Goku! ¡Ah, Goku! Granada voladora. Es patada voladora, pollo. No, si era una granada voladora. Pero lo que se dice es patada voladora, no granada. Vámonos. ¿Ah, qué? ¿De dónde? ¡Ay, tengo un lava abajo! ¡Quítate, Hanna! Montana. Hanna, banana, Montana. ¿Y el otro? La otra. La otra chata. Columna armada. Muy a la romana, ¿verdad? Muy bien. Es la... ¿Qué pasó? Segunda chapa. Oh, jeez. Tiene frío. The four of us against an army? We discussed this mission in detail with Garrison, okay? He was well aware of the risks going in. No, you discussed it. You discussed it behind my back. What is your problem? You don't like having a woman in your squad? I don't have a problem with women. I got a problem with liars! Oh. Come on now. We have a mission to carry out. Think about the people back on the Valkyrie. People you saved. They are depending on us. Pura discusiones, pura discusiones. Exactamente. Aquí. Ni modo. Lo único cierto es que todos estamos muertos. ¿Se quedó fantasmas, pollo? ¿Se quedó fantasmas? Siempre. Yo estoy de acuerdo con Aris, no me cae bien la mujer eso. No. No porque sea mujer, sino porque no me cae bien la mujer eso. Ni son sus ojos rasgados, simplemente me cae malo, mujeres. Es muy sangrona. ¿Quién pone ese? No, mira, ahí está la del campo, mamá. La aérea. Ahí hay aviones. Se ve, scouts. Sí, creo que estaría bien. Ya tengo una de francotirador. ¿Sí? Sí, te va a ayudar mucho. Creo. Exactamente. Okay. No me gusta. Oh, qué demonios. Uy, pollo. Está horrible. ¿Pero es el autobús? ¡Avísalos, pollo! ¿Qué? ¿Por qué se mueve tan sola? Mira. ¡En la cabeza! Yo vi que le diste. Yo también vi que le di. ¡Oh! ¡Explota! ¡Ándale! Exactamente. Lo bueno es que tengo el aire y las balas llegaron directito a su cabeza, ¿verdad? Sí. Como debes de ser. ¡Uy, ¿qué? ¡Uy, uy!
¡Cuidado! ¡Ah, carajo! ¡Wow! Está horrible el clima. Vámonos. ¡Uy! Corre, corre. ¿Cómo lo vas a mover así? O sea, no, chicos. Hijo de tu. Freno de mano, a ver. A lo mejor la puerta nada, ¿eh? No. La puerta del drama. ¡Ah, oh, corran! ¡No! ¡Mames! ¡Que se quiera a morir! Bueno. Oye, hija de tu... Exactamente, ¿qué PM, les pasa? ¿Qué te pasa? Babosa. Todos morimos juntos. Ve qué cara de diabólica, pollo. Sí. No me cae bien. Está poseída. Yo sé que está poseída. Está en esos días. ¡Sáquenlo! ¡Wow! ¡Wow, oh, pollo! ¿Y ahora? ¿Se nadar? ¿Podrá nadar? No puedo mover nada. Tú intenta la mover. Muévete, baboso, ándale. Agárrate de las plantas. Corre, corre, corre. Más bien, nada, nada, nada. Yo no lo estoy controlando. Hasta que por fin. Sí. ¿Dónde está la zorra de mí? Oye, ¿y mi francotirador? Me lo quitaron. ¿Te lo quitaron? Sí. Ah, ¡está temblando, pollo! Tienes frío. No sé qué le voy a dar. Mejor vamos al seguro. Aseguro que desperdicio muchas balas. ¡Ay, ya cállate, pollito! ¡Exacto! A ver, esperemos. 3, 2, 1. ¡Ay, no! ¡Ay, ay, sí tenía bipié! Te lo acaban de dar. No lo tenía. No, ah, es que estamos apuntando mal porque tenemos frío. Baboso esto. O sea, lo estúpido. Ok, acá. Ah, cámbiala, por favor. Esto. Me llevaría un grupo de ¿sabes qué me llevaría? ¿Qué? ¿Mandarinas? Una concha. Ah, ay, dale. Luego les voy a enseñar cómo son las conchas aquí en México. ¿Para yo creo que todas las conchas en cualquier parte del mundo se parecen bastante. ¡Ay, yo! Ay, me tenía lanzacohetes, no lo vi. Tómela, señorita. ¿Y qué cree que iba a estar tan fácil esto? Te digo que nomás quiere dar órdenes y todo. ¿Qué te importa? ¡Quítala, pollo! ¡Quítala! ¡Ponla en su lugar! Sí, se lo llevó al mar. Es que te importa, babosa. Exactamente. ¡Ay, pollo! ¡No! Para checar la calidad del zoom. Ajá. Ah, munición, tío. Oh, llévate la 320. ¿O no? No. ¿Vas a llevarla? A mí nunca me ha gustado mucho la 320, de hecho, ¿eh? Vámonos. ¿Pero por qué me están dando tanto? ¿Todo esto es antipersonal? Oh, oh.
aquí. Ground crew, machines. Cabezón. Ven acá, ándale. ¡No me dispares, estúpido! ¡Uy, puede salirte por otro lado! Salió peor. Sí. Así es como se hace la ráfaga, chicos. Esta Type 88 es una bestia. ¡Sí! Apenas la de plata. ¡Oh! Bien. La bebé. No, quítate de ahí, ¡Pack! No le pasa nada, Pack. Es indestructible. ¿Qué? Ah, sí. ¿Qué demonios fue eso? ¿Nadie? Ahí está. ¡Ah! Se hizo en el cargador, pero sí. Ya, es que estaba, se trabó la animación. Pero sí estaba funcionando. Un momento. En la cara. Exactamente, Puyo. Ahora por detrás. Ya. Ya está muerto, Puyo. Ay, no, perdón. Comente, te gana la confianza, babosa. Ven acá, déjate unos cachetitos. Estúpida. La confianza con... Sí, chicos, me mataron. Exactamente. Ese Pac se avienta como Batman. Es Pac-Man. Se avienta y dispara y... ¡Wow! Todo. Es todo mi héroe. Cuando sea grande quiero ser como él. Yo creo que es más joven que yo. ¡Revolution! Chicos, la última chapa aquí se encontraba, nada más que ya la había recuperado. Se los voy a poner porque ya me habían matado. ¿Sale? Me parece justo. ¡Oh! ¡Ay! ¡Es tú y no, no! ¡Qué bárbaro! ¡Fue en la cabeza! ¿Ya se levanta? No, ahí está, muerto. Caray, qué bárbaro el pollo, no muere. Solamente tiene armadura de la buena. De la muy muy buena, porque... Wow. ¡Baila! ¡Ay! Exactamente. ¿Fue a la cabeza? ¿A qué le dispara China? China cochina.
¿Qué dijiste, chino? ¡Muérete! ¡Pelo! ¡Muérete! Puerco a puerco. Exactamente. Granada. ¿De dónde salió esa granada? De ahí. Ven acá. Ven acá. Muérdete. Muérdete. Qué fuerte eres. Pudrete y muérete. La caja. Ay, cabeza, cosa. Cállate. ¡Pudrete! Tómala. Exacto. Oh. Eliminación al límite. ¿Cómo es que sería la adrenaline kill? La adrenalina fluye. ¡Que fluya! Entre las plumas de pollo. ¡Uy! Sí, ¿por qué demonios está? Eso. Vámonos, tenemos 30 segundos. ¿Qué es en serio? ¿Es en serio, estúpida? ¿Es en serio? Muertos. Sí. Pudranse ustedes, aviones. Pudranse. Ay, ahorita se van a voltear. Sí. Ah, la 82 a 3. A 3. Ah, maldita sea. ¿Qué pasó? ¿Qué haces, babosa? No, es que le están llegando los misiles del Valkyrie. Se habla Or. Bueno, le habla Pac. Pac. Ay, no, es en serio. Pac. ¡Désalo! You fucking do this. Come on, damn it. No, no es cierto. Hija de puta. No, maldita vieja, lo sabía. Ahí déjalo, hija de toda tu puta madre. No, no. Por eso uno no confía en las mujeres. En los juegos. Porque esta también es muy amenazante, ¿eh? Chicos, esa fue la cuarta parte. Vendría siendo así la cuarta parte. La cuarta, el cuarto de capítulo. La campaña. Estuvo bastante interesante. Nos enteramos que Hannah es una verdadera traidora, una hija de bitch. Ah, en fin, a ver en qué sigue desarrollándose esta historia tan compleja. Recuerden dejarnos sus comentarios, seguirnos en nuestras redes sociales. Y seguimos con esto, chicos. Espero estén consiguiendo todas sus chapas. Y nos vemos a la que sigue.